Bien, la verdad es que el equipo muy bien. Para acabar el año nos gustaría pues terminar de esta manera. Y sabemos, hombre, que jugamos contra un buen equipo, un buen rival, un equipo de los llamados a estar arriba. Y bueno, será un partido difícil, complicado. Y como he comenzado, a ver si podemos mantener esta línea y podemos terminar el año sumando los 3 puntos. ¿Qué hace el equipo? Sí que es cierto que la plantilla está cerrada, teníamos mucha confianza en la plantilla. Es verdad que estamos trabajando muy bien, estamos compitiendo muy bien, se están matando todos los partidos y eso en esta categoría es muy importante. Y bueno, yo personalmente, bueno, junto con mi cuerpo técnico, teníamos mucha confianza en el equipo, pero sí que es cierto que bueno, que esto, como quien dice, acaba de empezar, queda mucho y bueno, no queremos mirar tampoco tema de clasificación, sino ir partido a partido, ir al día a día y bueno, a ver el domingo qué tal. Es lo que te he comentado antes, es de los llamados a estar arriba, tienen muy buen equipo, muy buenos jugadores, un equipo muy completo y sí que es cierto que bueno, tienen varios partidos atrasados, esto es un poco atípico como todos sabemos por el tema del COVID y bueno, a ellos le han tocado sufrir quizá algo más y bueno, pero un rival muy difícil, que compite muy bien y bueno, veremos el domingo. Bueno, yo creo que eso es positivo para el club. Todo lo que sea jugadores de la cantera que esté entrenando y contando con el primer equipo, yo creo que es un aliciente para todos nuestros niños. Y bueno, en nuestro caso pues tenemos varios entrenando. Cada vez que bajan con nosotros nos ayuda mucho y bueno, y esperemos que sea esta línea la que siga. Sí, en principio bien. Sí es cierto que bueno, hay un par de jugadores con alguna que otra molestia. Esperemos de recuperarlo. Pero bueno, en líneas generales todo bien. Bueno, tal como está la cosa, pues evidentemente lo primero es la salud, que poco a poco vayamos saliendo de esta. Y a nivel deportivo, pues bueno, que tanto el Jerez primer equipo como el filial como su cantera, pues cumplan pues todo su deseo. Y nada, felices fiestas para todos.